おはようございます。今日は土曜日朝の6時半。早く起きちゃった。今日はやりたいこと2つあって、ここにリメイクシートを貼る練習、神戸のうちのカウンターにリメイクシートを貼る練習をしたい、それとこのテレビ台のこことここの中身をちょっと整理したい。朝誰も起きてないうちにやりたいと思います。今日はおおいい天気だね。はい、やっていきましょう。まず綺麗にしました。あとここをアルコールで拭いて、このリメイクシート、ちょっとねドラマティックホワイトみたいでしょ。それと壁紙を貼る道具、これ買いました。はい、これでやってみましょう。はい大失敗作だね。意外と切れやすいんだね。こうやって切れちゃうんだね。そんなに強く押さえちゃダメ。あとは細かいところはちょっと難しいね。まあいろいろ練習します。まあママ見たらっていうねだけど神戸の方はもっとシンプルだから大丈夫だね。こういうところが神戸ではないから、まあこれで練習したから、まあわかるかななんか遠くから見たらいいね遠くから見たらいいです。なんかキッチンがエレガンテになったよ。細かいとこ映さなきゃねどうですか、いいんじゃないですか。ほらほら、あーいいねさっきママが起きてちょっと見に来たら、いいじゃんって言ってた。珍しい、褒められた嬉しい。で朝ごはん作ります。誰もね朝ごはんいらないって言うから、自分の朝ごはんだけ作ります。 We can take this ride wherever it goes as long as you're with me I feel at home can you tell me why cause I wanna know as long as はい、じゃあここをお掃除しようかな。はい、ここを片付けましたよ。綺麗になった？あんまり変わんないけど。全然変わらない変わらないけど取りやすくなったよ。ママちゃんのよりはいいよ。だって yo siempre limpio bien y a la semana ya lo tiene igual. Sistema malo だから。Buenos días niños。散歩してきたんだって？そう、散歩してきて、でホワイトデーだからジョジョのウェハース5個もらった。だそれ。それシールかなんか入ってんの？カードが1枚入ってて。Buenos días amigos, yo también los saludo, ya estoy despierta, nada más que ando bien fashion, por eso no les doy la cara todavía. Mañana va a venir aquí a la casa. ¿Qué dulce van a hacer? Oigan amigos, y dice Don Sinrostro que ya les mostró cómo pegó el papel tapiz aquí en la barrita. Que obviamente lo vamos a quitar amigos, porque como le digo a Don Sinrostro, pues este no pega mucho aquí en la casa, porque aquí todo es de madera. Pero me gusta cómo se ve amigos, se ve muy bonito. Entonces la mesita, la barrita de allá de Kobe se va a ver bonita, ¿verdad? Se ve súper bien amigos. Me gustó. Lo único es que sí, a Don Sinrostro dice que tiene que practicar porque vean, tiene detallitos. Pero en sí se ve bien. Y con blanco como que se ilumina más, ¿verdad? Me gustó papel, Janet. Me gustó trabajo de Don Sinrostro. No, me gustó el papel. Tu trabajo no, porque vean. Vean, no quedó perfecto, papachan. O sea, el papel se ve bonito. ¿Qué? ¿No quieres que enseñe? Yo pensé que ya habías mostrado. Le da vergüenza a Don Sinrostro. Nada más les enseñaste lo bonito, papachan. Sí. Ah, sí. Solo eso. Yo dice. Ajá. Por lejos. Muy bien. Pero de cerca. No, pero. Chuchum. Vean.
Bueno, es que también está difícil. A mí me hubiera quedado peor. Pero hicieron sin rostro que ya. O sea, que esto es práctica para que cuando lo pongan en la casa de Kobe ya quede bonito, amigos. Pero quedó bien. Vean, aquí se rompió también, amigos. Hi, Ryu Sei, Hot Sando. Cocha Maple. Y choto choco, machigachata. Choco. Choco Maple. ¿Qué va? Salchicha con queso. Ay, tarde. なんかね、直したけど、次、こうちょうど模様で継ぎ目になっちゃったね。ああ。難しいね。本当こういうところ本当にやろうとしたらどうすればいいんだろう。 Pues ya les doy la cara, amigos. Ya los saludo. Ya me maquillé un poco. Ya son las 12:40 de la tarde por acá. Ando calentando lo que hice el día de ayer, amigos. Que vean, ya no se ve tan bonito. Pero bueno, lo ando calentando para que Yurika coma y para que Ryuse coma también, porque ahorita en un ratito va a venir un amigo de Ryuse. ¿Cómo viene ahora? ¿De show? Mm. Vean nada más, acá sin rostro práctico otra vez aquí. Ya quedó mejor, pero vean, papá. No, no se va a quedar así, Yurika. Nada más está practicando su tu papá para ponerlo en la casa de Kobe. Amigos, ¿y mamá manante está? ¿Kore itstoru no? Yo dice para siempre. ¡No! Por respeto, no. Muy feo, ¿qué? ¿Atarimae de show? Wakanai, mon, cámara. ¡Wakario! ¡Kakui! ¡Es de Wakario! Además, le digo a los sinrosos que no combina con la casa eso. Hasta Yurika lo acaba de decir, no combina. Porque aquí está todo muy de madera, papachan. Entonces no combina, no pega con la casa. ¡Kou mireba, hora! ¡Subarashi, chan! Sí, o sea, sí, o sea, está bien, pero no combina con la casa. En total, desarmoniza todo. ¡Aspira bien, Yurika-chan! ¡Con ganas! ¡Oh, super, super! ¡Ay, Yurika-chan! Soy, soy. Si no se dice, grita Alexa. Alexa. Oh, las dos Alexas vinieron. Cora. Ah, chigata. Las dos Alexas vinieron, vean. Ya están bien entrenados. Alexa, Cora. Alexa. 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 Y Alexa. Alexa. Cora. Mitsu. Mitsu. Es aquí en casa hacemos la broma que tenemos dos Alexas, amigos. Porque ven que todo el mundo dice: Alexa, apaga la luz. Alexa, no sé qué. Y nosotros acá tenemos unas mejores. Alexa, apaga la luz. Ciérrame la puerta. Ábreme la ventana. Si estamos. Alexa, ¿dónde voy a ir? ¿De show? Hasta van de compras. Ya vieron, amigos. Estas Alexas son mejores. Las versiones mejoradas. Oigan, y yo ando por acá calentando una pizza. ¡Ay! Se ve bien rica, amigos. Generalmente yo las pizzas las caliento en el tostador, en este, pero el queso queda mejor con el microondas. Y no lo pongo en el horno porque en el horno tarda demasiado la pizza. Vean esto. Don Sin Rostro y yo, cuando comemos pizza, la comemos siempre aquí en la cocina, amigos. Nos gusta comer aquí a Don Sin Rostro y a mí. Uy, hawaiana y una americana con su salsita habanero. Vean, que ya lo tengo. Ya no tengo, y es mi favorita esta salsa. Un provechito y todo aquí más. Ryukunto Yurika va. Acá Yurika anda preparando pasta de miso, porque aquí en Japón los niños comen sus pepinos así, con pasta de miso. En México con chilito, limón y sal, y aquí con miso, amigos, como ven. Sí. Ponle limón y sal y tajín, Yurika-chan. Sodane. Oigan, hoy es sábado y hay un clima precioso. ¿Y qué vamos a hacer, papá-chan? Nada, ¿verdad? Vino un amigo de Ryuse, luego ahorita vinieron otros niños y ya se fueron a casa de otros. Yurika pues está aquí porque hoy su noviecito estaba ocupado. Va a venir mañana el chico acá. ¿Verdad? Y yo por acá, vean, ando trabajando un rato porque Don Sin Rosa estaba tocando la guitarra. Oigan, amigos, y les tengo un chisme. Que ya se digo yo, ay, ¿lo platico por aquí o no? Porque ¿qué creen que nos pasó, amigos? Ya mi identidad de Hannah Montana cada vez está cayendo. Resulta que hace unos días, unas semanas creo, no me recuerdo ya bien cuándo, Don Sin Rosso, hace como dos semanas, ¿verdad? Don Sin Rosso y yo fuimos a un lugarcito, ay, no quiero decir ni el nombre porque si no van a decir, ah, están hablando de nosotros. Fuimos aquí a un restaurancito que está aquí cerca de la casa, amigos, aquí caminando, está muy cerquita, y Don Sin Rosso y yo de vez en cuando vamos ahí cuando queremos picar algo y beber un poco, pues siempre vamos ahí, ¿no? Y pues el señor nos conoce súper bien, son súper amables, él atiende su negocio con su esposa, y ese día específicamente Don Sin Rostro también le habló a un compañero del trabajo, porque tenían cosas de trabajo que ver, y dice, ay, pues ya le voy a decir que venga, así platicamos mientras cenamos, ¿no? Entonces vino un compañero de trabajo de Don Sin Rostro, y ya cuando íbamos a salir del restaurante que Don Sin Rostro iba a pagar, sale el señor, el dueño del restaurante, sale con su celular y con mi cara
canal de YouTube, amigos, así en la mano. Estaba el compañero de trabajo de Don Sinostra ahí que te dijo: este, ustedes, ¿verdad? Estos son ustedes, ¿verdad? Y Don Sinostra se quedó bien paniqueado, amigos. Y yo primero no entendía muy bien hasta que el señor me mostraba el teléfono con el canal de YouTube. Dice: esa es su esposa, ¿verdad? Y Don Sinostra, como venía su compañero de trabajo: ah, sí, sí, pero este, no voy a decir nada, ¿eh? No lo voy a mostrar. Y el señor: ay, ¿por qué? Pues si ustedes subieron el video a YouTube, así que ni modo. Y Don Sinostra: sí, pero no diga nada, que no sé qué. Bueno, prácticamente salimos. Nightmare. Sí, prácticamente salimos corriendo del lugar porque íbamos con el amigo de Don Sin Rostro y no queríamos que él se diera cuenta de lo que estaba hablando el señor. Ah, porque aparte me dice el señor: como yo no sé español, dice, traduje lo que decía de título del video. Sí, sí, dice, sí. Estaba traduciendo, dice, porque como yo no hablo español, no sabía qué decía el video. Y le digo a Don Sin Rostro, y exactamente me puso el video donde Don Sin Rostro comienza el vlog hablando un poco japonés, ¿no? Que estábamos aquí en la casa. Y Don Sin Rostro así de que, ay, bueno, ya tenía pesadillas Don Sin Rostro todos los días. Ya no sabe si va a regresar al restaurante a consumir otra vez o no, papachán. No sé. Y nos gusta ir a ese lugar, amigos. Nos gusta ir ahí, pero pues ya el señor ya nos descubrió. Y dice Don Sin Rostro: yo quiero saber cómo fue que encontró el canal. O sea, cómo es que dio con el canal. Pero es que aparte ahí con el señor trabaja un chico que no es japonés, es extranjero también. Le digo a Don Sin Rostro: a lo mejor el chico, como es extranjero, se puso a buscar en YouTube, no sé, puso algo de canales, algo de Japón, y le apareció el mío. Y pues como mi cara le pareció conocida, a lo mejor así nos ubicó. Tal vez, no sabemos, amigos. No sabemos cómo dio el señor con el canal. Y Don Sin Rostro, paniqueado, porque dice: no, pues si él ya lo encontró, a lo mejor los vecinos ya también ya lo encontraron el canal. Y yo así de que: ay, ya, pues no te mortifiques. Tal, ya nos vamos a ir, mi amor, ya, ya que tanto falta. Pero pues por el trabajo de Don Sin Rostro, sobre todo, es que Don Sin Rostro así que, no, dice, ¿qué tal si de mi trabajo alguien encuentra el canal? Y que no sé qué. Así que, ¿cómo ven, amigos? Un shock para nosotros, porque no nos había pasado con personas así que conocemos, japoneses. ¿Crees que el señor ya le habrá contado a alguien más? Eso fue lo que nos pasó. ¿Cómo ven, amigos? ¿Qué opinan ustedes? Y pues bueno, no tenemos nada que hacer más que descansar, yo creo. Editar un rato, ver la tele un rato. O caminar. ¿Caminar? ¿A qué hora vamos a caminar? Bosque. ¿Ah, sí? Ajá. Vamos. De una vez, ¿no? Antes de que se meta el sol. Incluso no hace tanto frío el día de hoy, ¿verdad? Dice Don Sin Rostro que la semana que entra a lo mejor va a caer nieve otra vez. Entonces hay que aprovechar este día soleado, amigos. Pues ya llegamos, amigos, al bosque. Hay más carros hoy en el estacionamiento, ¿verdad, papá? No, tan bonito. Su desne, yo creo que sí. Chuto fresco, ¿no? Sí, está un poquito fresco, amigos. ¿Qué es lo que traje? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Arroz. ¿Para quién? La vez pasada quedé mal con mis amigos. Ahorita que ya me venía la camilla, dije yo: ay, de veras, vamos a pasar otra vez por el lago de cisnes, amigos. Si recuerdan que la última vez me pedían comida, yo no les traje nada. Y ya investigué que con pan no se les debe de dar pan, papacha. O sea, sí comen el pan. No, mejor arroz que pan. Sí, sí. O sea, sí comen pan, pero pues no les da ningún nutriente y para sus intestinos. Entonces, según leí, que el arroz crudo o cocido está bien. Entonces traje arroz. A ver si se lo comen. Yo me traje mi arroz como quiera. Y a tus aquí, Jimmy, este tan. También traje. Vean. Porque Don Sin Rostro anda con corre que te alcanza, ¿verdad, papacha? No, no es cierto. No, es que no ando malita de mi estómago, amigo, sino que me tomé unas pastillitas porque yo sufro con mi intestino. Y entonces hoy le digo a Don Sin Rostro: ay, pero si vamos a caminar, me da miedo. Bueno, por si las dudas, yo llevo papel. Hola, mucho baño. Dice Don Sin Rostro: hacemos un hueco. Le digo: no, hombre, ni tiempo me va a dar para hacer el hueco. No, pero ahorita ando bien, pero uno nunca sabe, amigos. Ay, vean qué vista tan bonita, amigos. Qué lindo. Está frío el día, pero se siente delicioso. Llegamos nuevamente aquí donde están los patitos. Oigan, pero ya me vieron y ya se fueron. Dijeron: ah, es la que nunca nos da comida, vámonos. Antes me veían llegar y se acercaban y ahorita ya se están yendo. Casi no hay cisnes, ¿verdad? Se fueron para allá, amigos. Andan enojados. Ya no quisieron verme. Ah, pero el cisne aquí viene, miren. Vean. Ahí vienen todas, mira. Thank you.
Hola. Hola. Ahí. Se va a morder. Oh. A ver, dale. Hola. Les da miedo. Hola, si es un chavo. No, pero se lo comen. Juni, hoy te. ¿Tapete no hay como, ¿eh? Pan ga oishinde. No les gusta el arroz, amigos. ¿Eh? Estos quieren gordos, gordos pan, no quieren arroz. Arroz caché. ¿Tai? Itaku nai. Mamá ya te No, a mí me da miedo. No, ya te gusta. Itaku nai kara. Ora, oye. Ey. Oishiku nai ne. Ya, oishiku nai ne, ya no quieren. Ora. Porque dicen que el pan les hace daño. El pan se lo comen bien bonito, amigos. El pan, sí, hasta se pelean por el pan. Y vean, arroz no quieren. No le gustó. ¿Quieren pan? O sea, amigos, cuando yo les doy pan, hasta se pelean. Porque la vez pasada sí les hemos traído pan y hasta se pelean por el pan. Y vean, el arroz. Pues, ¿quién sabe si se lo están comiendo? Otro fallo, papacha. No les gusta el arroz, amigos. Yo no sé, ya para la otra les voy a traer pan mejor. El arroz no les gustó. Yo todavía me metí en internet a buscar a ver qué es lo que comen los patos y los cisnes. Y decían, denle semillas, arroz, crudo o cocido. Pues dije, ay, crudo, como que, pues no. Dije, ay, cocidito, porque dicen que debe ser arroz cocido, pero no se le debe poner ni aceite, ni cebolla, nada. Y como aquí en Japón es nada más servido, dije, ah, pues les voy a traer arroz. Y calientito todavía se los traje, no lo quisieron. Te despreció el cisne el arroz, papá. Te vio y te dijo, y está, se fue. Sí. Sí. Ah, de un kimochi yokatta ne. Kimochi, amigo. Pero sí, tengo frío en las manos, papachan. So, ne. Sí, tengo frío. Tengo yo todavía riéndome de los cisnes. Ya me venía y me venían siguiendo. Yo, no, ya no, ya me despreciaron mi arroz, ya no. Ya no regreso. Terminamos nuestra caminata del día de hoy, amigos. Y ahorita vamos por un frappé. ¿O quieres un helado? ¿Qué quieres, frappé o helado, papachan? Frappé. Sí, ok, vamos por un frappé, pero vamos a los frappés del Seven, amigos, que ya venden así como la fruta natural y ya ahí mismo tú los licuas y ya te queda un frappé, o sea, no tienen azúcar ni nada, son completamente naturales. Ya estamos aquí en el combini, amigos. ¿Qué andas buscando, papachan? Cerveza. Para eso hace ejercicio Don Sin Rostro, ¿verdad, papachan? Para tomar su cerveza. Aquí los combinis de Japón me gustan mucho, amigos, porque hay de todo. Es que no sabemos en la noche qué vamos a cenar. Queremos algo ya listo, ¿verdad? Para llevar a la casa. Ya para no hacer cena, amigos. Vean, hay oventos de todo tipo. Y aquí mismo te los calientan y todo. A Ryu se le gusta, pues, el gratinado, ¿no? A Ryu se le gusta este. Yurika Chanwa. Yurika Chanwa. Yurika Chanwa. Gyoza, ¿no? A Yurika le vamos a llevar gyozas, amigos. Gyozas y alguna de estas sopas que a Yurika le gusta, ¿no? Ah, pues esta. A Rece también le llevo una sopa, ¿no? Porque ellos no comen Oden. También venden comida congelada. Uy, oh, vean. Y aquí están los smoothies, vean, que les digo. La vez pasada probé el de strawberry, banana y luego, ¿cuál otro? El de mango con piña está rico. Ah, blueberry. Ese ya lo probé también. Nos llevamos el de mango con piña. ¿Quieres probar blueberry? No. ¿Nada más uno? Y vean, así te lo dan congelado. Y aquí tienes la maquinita para preparar tu smoothie. Vean, aquí te dan las instrucciones de cómo hacerlo. Tienes que escanear el código, vean, de barras. Aquí, vean. Ya que lo escaneaste, ya te dice que le quites la tapadera. Ya una vez que quitas la tapadera, pones aquí y listo. Comienza la magia. Ah, le pones aquí, ok. Vean, ahí le echa el agüita. Y ahí se lo mueve. Listo, de Kiagari. Y ahora buscamos una tapadera. Ahora sí, vámonos a casita. Ese de mango con piña está muy rico, ¿verdad, papacha? Se siente muy natural, amigo. So, ne, sí. Sapari shite oishii. Sí, ese está muy rico. Una hora después. ¿Ya vas a cenar, papito? Ay, doso. Y por acá, Don Sin Rostro, que se anda muriendo de hambre, vean. Anda calentando el Oden, papacha. ¿Abunayo o no den? Giri, giri. Oigan, amigos, ya son las 8 de la noche por acá y esta señorita viene llegando, fue a sus clases extracurriculares, ¿verdad? Y ya vas a cenar, mi amor, ¿tienes hambre? Te compré ahí unas gyozas y una sopa de tonjiro.
Sí. Ah, sí. Ese es del 7. Sí, ¿sí? Ah, pues qué bueno. Y unas gyozas, mira. Y ahí hay arroz. Ahí hay oden. A Erika no le gusta el oden. Y Don Sin Rostro y yo estamos viendo una película, amigos. Para pasar el día, ya saben. Uy, hace frío aquí, amigos. Acá Ríos y Don Sin Rostro tenían la calefacción apagada. Y según ellos, no hace frío. Y Erika llega y dice, ay, hace frío, ¿verdad que sí? No soy la única loca. Y Don Sin Rostro y Ríos me dicen que yo soy la exagerada. Mira, en la cámara te ves más chiquita que yo. A ver. No. Y en la normal... Ay, yo estoy más chiquita que Yurika Chan. Mejor así, mira. Así ya te ves chiquita. Pero, ¿cómo siento? Cara chiquita. Ya está bien altota mi niña. Bueno, amigos, ya nos vimos una película, la de Dejar el Mundo Atrás, que la verdad la habíamos postergado muchas veces porque según yo había leído que no tenía como un final y que no sé qué, pero a mí me gustó, amigos, estuvo muy interesante la película, larga, pero toda la película te mantiene atento, ¿verdad, papacha? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Sí, me gustó mucho. Y vean nada más Don Sin Rostro, me hace caer en tentación, amigos, vean, tenemos estos dos pastelitos, que estos venían en los regalitos que nos dieron, pues ahora en las ceremonias de mi suegro, porque aparte de dar como un banquete y todo eso, también dan como cosas para que te lleves a tu casa en agradecimiento. Bueno, el chiste que nos dieron estos pastelitos, vean, y no los hemos comido. Este es de brandy y este pues de chocolate parece ser, ¿verdad? Así que bueno, vamos a pecar, amigos, vamos a comer. Cuncón, ya dormí, papá. Mañana es el evento de aquí de la colonia, amigos. Ven que les platiqué que de la Sociedad de Padres de Familia hay un evento mañana. Pues bueno, mañana se va a hacer el evento donde se va a despedir al niño de sexto grado y darle la bienvenida a los de primero. Y van a tener un show de magia y van a comer pizzas. Entonces Rosso dice que este de brandy no le gustó mucho, amigos. A mí sí me gustó. O sea, si piensan en pastel, no. Pero este tiene como mantequilla con pasas, algo así. Bueno, a mí sí me gustó, amigos. ¿Sí? Está rico. ¡Oh! ¡Uy, sí son! Por eso también me gusta, ¿eh? Los dos. Son ricos. Bueno, como yo soy panera, me gusta todo. Pues bueno, ya que llenamos de chucherías el cuerpo, ahora sí, ¿saben qué? Ya nos vamos a dar un baño y vamos a descansar. Andaba aquí recogiendo un poquito la cocina porque mañana viene el novio de Yurika. Va a llegar temprano. Dicen que quieren hacer galletas, supuestamente. Entonces, para que esté la cocina un poquito decente, ¿verdad? Ya les dijimos, Don Sin Rostro y yo, que en vez de que hagan galletas, mejor que se pongan a hacer la comida del mediodía y que nos inviten, ¿verdad, amigos? Así que bueno, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en un video más. Ya saben que los queremos mucho, que les mandamos besitos enormes. Se nos cuidan y nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye, bye. Matane.